y bendecido día, mis bellezas. Díganme cómo están, cómo amanecieron. Yo me siento bien, yo amanecí bien, gracias a la misericordia de Dios. Dios me los bendiga. Como ya vieron, ya me tomé un cafecito con leche. Abrí las cortinas, que hoy no sé por qué no abrieron las cortinas. Abrí la cortina de la sala. Esa fue la primera que yo abrí, pero no le grabé esa parte. Pero abrí la del comedor. Miren cómo estoy, miren. Yo me pinté esas uñas para grabar ayer, sí. Así mismo como lo ven, ayer. Y yo me puse a fregar. Pero ustedes saben que cuando yo no friego todos los días. Aquí friega Charlie, yo lo voy alternando los días. El día que la niña sale más temprano, le toca a ella fregar, los trate del almuerzo. Y yo friego lo del desayuno, porque Charlie tiene clase normalmente en la mañana, virtual todavía, gracias a Dios. Y cuando ella sale más tarde, le toca fregar a Charlie al mediodía, si no tiene clase, si no friego yo. Pues ayer yo me puse a fregar. Señores, miren, miren qué desastre. Cualquiera cree que yo tengo una semana con ese esmalte en mis uñas y no, miren. Miren, los esmaltes no sirven. Porque tengo que decirlo así, porque yo me pinté las uñas para grabar. Yo subí el video del comedor en el canal nuevo. Recuerden que yo tengo otro canal, Nancy Home Decor. Se llama el otro canal, que es solo de decoraciones. Todo lo concerniente a decoración es en el otro canal, Nancy Home Decor. Y aquí mi día a día, mi desayuno, mi cafecito, fregando, limpieza, andadera, cedera de compra, ese tipo de cosas, mi día a día. Pues bien, yo me puse a fregar después que terminé de grabar el video, porque ya subí el del comedor y subí el del recibidor. Entonces me puse a grabar el video de la sala, que ese lo quiero subir, si Dios me lo permite, el sábado. Y también me puse a grabar en la habitación. Hoy quiero grabar en la cocina. O mañana. De hoy a mañana quiero grabar en la cocina. Depende, porque tengo mucho oficio, porque está sucio. No está limpio. Yo ayer nada más, como solamente era la sala y la habitación, pasé un pañito. No hice limpieza profunda, pero sí limpié todas mis mesas, quité la tela de araña, ustedes saben. Como cambié la cortina, le pasé un paño a la persiana del lado adentro, no del lado afuera, por detrás de los muebles, claro, como yo los jalo para enganchar las cortinas, de una vez aprovecho y le doy una, como una limpieza express por detrás de los muebles, pero no fue de que suapié, que eché agua, que quité alfombra, no. Yo no hice nada de eso. Aunque cambié la alfombra, porque estoy dando idea en negro, o sea, toques de negro, no es que voy a llenar la casa de negro, sino que estoy dando toques de negro. No le quiero coger mucho amor y como que me está gustando, le estoy pidiendo a Dios que no me apasione, porque no quiero volverme adicta a poner cosas de negro. A mí me gusta mucho el color, yo soy muy de color, muy de brillo. Aunque me encanta el blanco, señores, yo soy una amante apasionada al blanco y al negro. Me gusta el gris también, pero no tanto. Me gusta el color. Perdón, miren que todavía estoy en pijama, que no me he bañado. Entonces, lo que le estaba diciendo era sobre el esmalte. Ya miren por dónde me fui. Me puse a fregar. Yo cuando estoy fregando, de una vez abro el horno, le paso un pañito, quito todo, le paso un pañito y me llevé del gustico y me puse y cambié canister, cambié jarrones. Tengo que grabar ese video para el otro canal también, porque quiero montar una ideita aquí en la cocina con toquecitos de negro también. O sea, con lo que tengo, con lo que tengo. He comprado una que otra cosita, pero no mucho. He remodelado jarrones, candelabros, así para gastar menos dinero, porque en realidad no tengo. Me encantaría, porque hay unas piezas negras hermosas, pero yo no tengo dinero. Entonces, de los mismos jarrones que ya tenía viejo, lo voy pintando. Lo que no usaba, hace mucho que lo tenía ahí. Lo voy reciclando, porque antes yo de una vez salía de ello, pero ahora no me puedo dar ese lujo. Lamentablemente la pandemia acabó con mi negocito. Yo era comerciante y la pandemia, ahora prácticamente estoy siendo mantenida, cosa que yo detesto, no me gusta. No me gusta esa palabra, dije mantenida. Pero mi esposo, gracias a Dios, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Gracias a Dios que yo siempre he sido muy compradora, que si no hubiese sido así tan compradora, miren, yo no sé cómo yo me iba a hacer ahora en la pandemia, porque a mí yo me canso. Mi vista se cansa como de ver la misma cortina, de ver la misma alfombra. Y yo desde antes de la pandemia, yo siempre pedía mucho por Instagram. Por eso hay compras que ustedes ven que yo les muestro, que son viejas. Yo tengo piezas aquí viejas que yo ni me acuerdo dónde la compré. Ni recuerdo porque son de página de Instagram. Y el otro celular que yo tenía, el primero, con el que yo empecé a grabar YouTube, ahí yo tenía todas esas páginas de Instagram. Ese celular se me cayó de la del segundo nivel y se desbarató. O sea, se desbarató que no sirvió más. Entonces yo lo que hice fue, mi esposo me regaló este de cumpleaños y pues, hay cosas que se recuperaron, perdí muchos números porque yo no lo guardaba en una cuenta de Google,
Y así perdí muchas cosas. El caso es que tengo las uñas todas desbaratadas. Ahora voy a fregar unos tratecitos. Ya me tomé el café con leche. No comí galletas, no hice sándwich, no tengo deseo de comer nada. Solamente quería ese cafecito con leche. Ni siquiera me tomé el pozuelo completo porque no tengo hambre. No me levanté con hambre. Es que comí tanto anoche. Yo ayer hice jugo de guayaba con avena. No le eché leche ni naranja porque no tengo naranja. Y las leches evaporadas que tengo ahí, que son cuatro, ese para mi habichuela con dulce, porque ya estamos en el mes de la Semana Santa. Y ustedes saben, a mí me encanta la habichuela con dulce. Entonces, yo a mí me gusta hacer mi habichuela con dulce. Aunque me vaya para algún lugar, que no creo, no creo, porque a nosotros en Semana Santa no nos gusta mucho salir por el cúmulo de personas. A mí no me gusta. O sea, las calles se ponen muy peligrosas, los robos y los atracos se ponen más de moda. Dios nos libre. Y no me gusta. Entonces yo lo voy a hacer ahora que voy a fregar porque había una avena que quedó de ayer que yo hice y mi esposo la calentó y ustedes saben, ensucia trate y yo no soporto eso. Entonces voy a dar una fregadita. Eso es lo que voy a hacer ahora, que quiero también salir a echarle un poquito de agua a las plantas. Miren, todo eso que está ahí es guayaba. Todo eso que está ahí es guayaba. Y yo hice dos jarrones de jugo de guayaba, gracias a Dios y a mis hermosas vecinas. Mi amiga Katherine, mi vecina Katherine, una de las vecinas del frente, me dejó unas cuantas guayabas que no le he podido ver para agradecerle. No sé si ella ve mis videos, pero si lo ve, muchísimas gracias, Katherine, por regalarme esas guayabas. Aquí nos encanta el jugo de guayaba. Yo lo hice con avena. Y mi amor, mi mami, Petra, que ella sabe que yo la amo, que casi no nos vemos ahora. No sé si Samantha ve el canal para que le diga. Yo se lo dije a ella ayer porque yo le estuve recibiendo personal. Me trajo guayaba también. Y unos ajicitos, déjenme mostrarle que Petra me trajo. Esto sí me gusta, mamá. Miren. Esto sí me gusta a mí, miren. Eso lo cultiva ella en su patio. Miren, pero ahora ella no para aquí, en la casa de la hija. Ella está ahora para la casa del hijo y por eso casi mente no me anda trayendo. Señores, esas uñas se ven feas, miren. Pero es que yo quiero fregar y hasta que no friegue y limpie, no quiero ponerme a bregar. Aunque lo que voy a hacer es que me lo voy a quitar. Bueno, no, primero voy a fregar los trastecitos porque ya tengo eso preparado ahí y después voy a subir y me lo voy a quitar. No sé si voy a limpiar hoy, lo más seguro que tenga que limpiar mañana porque hoy me toca llevarle almuerzo a la niña. Pues bien, miren, esos ahí. Y tienen un olor, están dentro de esa funda Zippel. Y sale el olor así, sale. Miren cómo yo estoy. Yo me peiné, señores. Yo me peiné. Pero mis amiguitas las canas, yo tengo un mechón grandísimo de cana ahí. Y yo he hecho mucha cana, mucha, mucha, desde niña, desde pequeña. Y Charlie tiene mucha cana también. Y la niña mía también. Eso es como de familia, porque mi mamá tiene el pelo canuco, canoso. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Ustedes me corrigen en los comentarios. Miren, déjenme ponerme a fregar porque ustedes saben que su amiga Nancy habla bastante. Miren, mis amores, miren. Esto yo no lo iba a usar ahora. Esto es un canister. O una bombonera. En forma de cisne. Para yo usarla aquí en mi cocina. Pero ustedes saben que yo soy fiebre. Ay, mi madre, se me olvidó ponerlo en modo avión, perdón. Entonces, yo tengo estas mentas que son de miel. Miren, esas mentas son riquísimas, mis bellezas. Rica, rica. Y la quiero poner en algo que sea nuevo, que yo no haya usado. Este canister me lo regalaron. Me regaló mi amiga. Entonces yo lo voy a poner ahí para ponerlo aquí en la cocina. Porque cuando a mí me da eso de comer cosas dulces, me gusta tener algo a la mano. ¿Quiere uno? Ya saben, mis bellezas. Voy a comer menta de miel, se las recomiendo. A las que la consigan, denle para allá.